I'm not stupid enough to pay for this. This is shit. Julian, Julian. Oh, I know. You tell me. I'm sorry. I'm so mad I can't think. You're asking the wrong. I don't work in this. Yo duré 9 días en la selva del Darién y 2 meses preso en la cárcel de Laredo, Texas, Río Grande. Preso. La cárcel de seguridad. This was supposed to be finished Wednesday. You for sure. Le gusta Honduras. A mí me gusta. Yo soy feliz allá. Ay, madre. Aquí vamos de nuevo, muchachos. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Estamos listos o no estamos listos para un segundo episodio? ¿O dónde vinimos primero? ¿A qué? ¿A un cafecito? Obvio, doctor. Hoy venimos, como le encanta a usted, grandote. Obviamente, café colombiano. Yo soy de Costa Rica, pero el café colombiano está muy rico. Gracias a Dios por inventar el café. Es que, ¿qué haríamos sin el café, yo? Después de publicar el primer video donde dije que por favor me invitaran a hacer trabajos en los Estados Unidos, un amigo que tengo aquí en Florida me dijo que me invitaba a 1 hora y 20 minutos de aquí a hacer el trabajo que él cree que es de los más duros de Florida. Y adivinen quién se acostó ayer otra vez a las 3 de la mañana. Son las 7 de la mañana y vamos en este momento camino al trabajo. Dice que llegamos en 1 hora y 10 minutos. Se me olvidó que es en el Toyota donde les tengo para montarles la cámara. Así que lo siento que me estén viendo desde otro punto de vista. Bueno, gracias a Dios que tenemos al Chevicito. Al Chevicito no me lo desprecien porque el Chevicito es el Chevicito. ¡Y dale, Chevicito! Así que como siempre les digo, tal vez no dormimos lo mejor, pero vamos con actitud, que es lo importante. Nos vemos cuando lleguemos al trabajo. Vamos a ver qué es eso de que el trabajo más duro de Florida, muchachos. Pero por favor, yo ya pasé por lugares donde asustan. Vamos a ver. Nos vemos cuando lleguemos al trabajo. ¡Chao! Acabo de llegar al trabajo y ya están todos listos ahí. Desde aquí los veo. Ya los saludé y es gente de Honduras, México. Estoy muy nervioso porque se ven buena nota. Pero muy raro presentarse con alguien y decirles vengo a trabajar. Pero ¿saben qué? Vengo a grabar también. Tengo mucho nervio, no les miento. Pero vamos con toda. And first of all, Gio was helping me, and Gio was showing me some nice things. Gio is the owner of the company, something like that? Yeah, because I need to translate all of them. Do you talk English with any of them or no? Gio talks pretty good. He knows it, it's shit. So let me talk to Gio. Okay, perfect. Do you work with Gio? I just got here for the first time to work with them. Okay. But it doesn't matter, I'm just gonna tell them like... What's your name? Julian. Julian, okay, I'm Jenny. Jenny, nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Julian Henny. Henny. But I like Jenny. Okay, Jenny. Nice to meet you. Lay it out in the grass somewhere and prove to me that that's what it looks like. If it doesn't look like this, take it back and bring me what I bought. I'm so pissed. Do you think that looks like this? Let me wait for the bus and I'm gonna let you know. ¿Cómo se dice? No, we know you're not stupid. ¿Cómo? We know you're not stupid. No problem. Comprende. Yeah. Muy bueno. These guys were all here yesterday working, did a beautiful job. They've got the prep done nice. They did a beautiful job. Todo lo que ustedes hicieron ayer estuvo increíble. And they were waiting. They could have done more work, but the product didn't show up. And now he sends a product. It's not the same. Shit. Are you going to be working with these guys? Yeah, for today I'm going to be all day here, right here. Is it just because you're translating or because you're supervising them? No. It's because, well, basically I'm working for the day with them because they need help. Okay. So. Jefe, se metieron en problemas, ¿ah? Estamos en problemas con ese color de ladrillo, hermano mío. Yo, ¿cómo hace uno para decirle que me gustó esa gringa? Básicamente, muchachos, vengo llegando, no pasa nada, es súper normal. Siempre pasa que cuando usted está haciendo un trabajo de construcción, usted está pagando por su casa y tal vez lo que le traen no es exactamente lo que ella quería. No es que el material esté malo ni nada, sino que no era lo que ella estaba buscando. Claro, está brava porque sabe que va a pagar algunos dólares. En fin, ella lo que quiere es que se lo cambien. Ahora sí, muchachos, parece que lograron convencer de ponerle solo una paleta. Ellos lo que van a hacer son como las ceras de la casa. Vamos a ver. Mucho bla 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 y yo no sé ni qué vamos a hacer en este momento, pero siempre en esos trabajos es importante la iniciativa. Este trabajo de aquí se llama paver. Básicamente es hacer todos los acabados de la casa en concreto. Sí, ladrillo. Lleva rato trabajando en esto. ¿Tiempo? Bueno, mis hijos tienen ya como 3 años. Más o menos, ese es el acabado que ellos están buscando aquí. ¿Cómo lo ponen ustedes? ¿Cómo lo acomodan? Depende del alineado que ellos. ¿Qué? Se puede hacer de diferentes formas. ¿Este alineado cuál es? ¿Es 2 pequeños por 1 grande? Se llama Broken Line. Broken Line.
Antier, ¿a dónde tú fuiste? A los cubanos no tienen. ¿A qué? Los cubanos no tienen. ¿Pero el problema, abogado? No, de eso. Es el abogado que me estoy viendo, ya, para que me empieces a revisar los papeles. Yo no puedo esperar la última hora. Ajá. Para que me haga los trámites míos, para que ella me vaya diciendo ya cuánto cuál es. ¿Cuál es la prisa? Yo tengo 25 años. No, sí, tú eres tú. Tienes 45 años en el ladrillo, ahí no se va a poner el ladrillo. Ahí baja, tú tienes la página. Porque yo Julián Valjota. Aquí me le pasó. Ahí se puede ver ese video. Va a estar quiero conocer. Si responde, oye, no, mi, si mira, te, acá mira, mira, ¿qué es lo que es tal? Responden. Obvio, papi. Cuando el pana se bajó la primera vez, yo le vi la vaina así, yo dije, mierda, el tipo se bajó armado, weón. ¿Entiendes? Para sí, pa no, mierda, mamá, weón, van a matar a Dilber. En medio tiene la pistola, acá ahí está cerca. ¡Sí! Marico, ese mismo flaco, sí. ¿No juega fútbol, mi pana? Algo atajo, sí. Nosotros tenemos bueno, un equipo de fútbol, para jugar un campeonato. Bueno, ¿portero? La FIFA eligió su jugador. Y el mundo entero elegimos al comandante. ¿Está fuerte el café o lo que pasa? Está bueno. Es amazing. It's amazing. ¿Cómo? Amazing. Amazing. ¿Ahí quieres decir? No. Está increíble. Increíble. Es increíble. Amazing. ¿Qué parte de Pensilvania viviste? Viví en New Jersey, pero vivía en el borde con Pensilvania. ¿Está grabando? Sí. Después te digo. Porque yo tengo la cuca. Yo tengo una bebita en Pensilvania que se viene para acá. Tiene su mojito allá para que mire Chabela. Chabela, Chabela, mamá. ¿Echaron dulce, no? No, no, pero a mí me gusta así, de una vez, a lija. ¿Sin azúcar? Sí, claro. Así es mejor. ¿Llegó primero a Nicaragua? Primero salí de Cuba, directo a República Dominicana. Ok. Vuelo y escala en República Dominicana, Nicaragua. Ajá. Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. ¡Wow! Logré llegar aquí. ¿Cuánto duró? 5 meses me metí otra vez. Mis respetos. Yo me tiré dos. ¡Wow! ¿Y usted pasó por Costa Rica? Sí, claro, obviamente, porque yo pasé por la selva. Yo duré 9 días en la selva del Darién y 2 meses preso en la cárcel de Laredo, Texas, Río Grande. Preso. Una cárcel de seguridad, hermano, de vez. O sea, hay unas cárceles aquí, son, los uniformes son por colores. Rojo, asesino, mataste, amarillo, que es el que usamos nosotros, amarillo y gris, es inmigrante, es pasivo, es tranquilo, es un preso para el tranquilo. Wow. El verde son los violadores, así, weón. Bueno, el tipo... Darién es una plata de mierda. El Darién de verdad está en México, que no, pero, Darién. Pero lo que pasa es que mira, México es más rudo que el Darién. El Darién es sobrevivencia. El marico, llegó un momento que en México dijeron, sacaron a la guardia, el ejército de inmigración, persiguiendo a todo el mundo. Ey, tenías que correr, hermano. Era una vaina que separaba el camión que decía migración. Todo el mundo salía corriendo, una agonía, palos de agua. Nosotros tuvimos que caminar 3 días por la vía del tren para poder llegar a San Pedro, que es donde daban los permisos, para tú poder salir por la frontera más cercana. Ok. ¿Y vos te entregas? Yo duré 5 días en la neverita. Cuando ya estás en Estados Unidos, pues, ¿me entiendes? Ya que ya cruzaste. Yo pasé el río a las 2 de la mañana. Fui el primero que me lancé porque yo fumo marihuana. Entonces me puse a hablar con los coyotes y ellos prendieron. Y me vine hablando con ellos. Éramos 1000 personas. Y venando con ellos, cuando llegamos a la broma, el tipo me dijo, bueno, mano, tienes que pasar tú adelante. Porque usted andaba con ellos y ellos. Puse a hablar con ellos, soy sociable. Y te voy a decir algo, así era el agua. Así, imagínate a las 2 de la mañana ese color de agua. Sí, no se ve nada. Solo la luna. Te digo algo, tú sientes que te va a salir Moby Dick, que te va a salir, ¿me entiendes? Una vaina loca porque desconoce, weón. El tipo me dijo, es hondo. Me tiré de chuzo, hermano. Y cerré los ojos, nadé hacia adelante con los ojos cerrados, no quería ver nada. Si abría los ojos, en verdad, entraba en pánico. Y se podía ahogar. Y yo nado bien. Pero el pánico es una vaina que te paraliza el cuerpo. Wow. Y pasé así, pues. Duré 5 días en la neverita. Comiendo pan y manzana. Después de ahí, nos pasaron a la cárcel de Laredo, Texas. Duré 2 meses, weón. 2 meses preso en una cárcel, man. Horrible esa mierda. O sea, no. Todas las instalaciones, pero aquí te atacan psicológicamente. Hoy por hoy, ya estando aquí en Estados Unidos, yo entiendo que toda la gente deja los países para buscar una mejor situación de vida. Tal cual, valió la pena. Sí. Felicito. Ayer escuché una historia de una caraja que se vino en balsa de Cuba y se venía con sus 2 nietos y su yerna. Y los 2 nietos se le murieron y la yerna en pleno viaje. Oh, flaco. Yo vi uno así que fue lo más impresionante. El tipo está pasando un árbol en la selva. Tú te amarras y pasas el árbol. O sea, para abajo hay un vacío, hermano, y unas vainas. Uh-huh. Tú te amarras de la cuerda para pasar el tronco. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y la gente está agarrando allá. Entonces tú pasas. El tipo, para este lado está el barranco. Uh-huh. Para este lado está como tierra así, tierrita así. Él tenía el bebé en la mano. Yo no sé si fue que el tipo, no lo llamó bruto ni no sé, pues se puso el niño en este brazo para agarrar la cuerda de este.
Sí, porque él creyó tal vez que la mano fuerte era la zurda. Está bien, pero... Ese es el ambiente de trabajo que la mayoría a veces se dan en las construcciones donde estamos todos los latinos trabajando juntos, que la mayoría del tiempo es increíble escuchar las historias de las personas que vienen a buscar ese sueño americano, que hay algunas personas que creen que existe, otras personas que no creen que existe. Todo siempre cae en el punto final de que cada persona es un mundo y todos tenemos perspectivas distintas. Al final del día todos sabemos los esfuerzos que hacemos y sabemos hasta dónde somos capaces de llegar para buscar ese sueño que tenemos en la cabeza. Así que una locura, mucho respeto, y yo desde aquí intentándoles mostrar más o menos cómo se vive por aquí. Aquí ya están buscando hacer el trabajo final, donde obviamente, como ellos dijeron, la idea es hacer todo esto en un acabado de concreto. Y la ciencia de esto es que ninguna línea se repita de ninguna forma. Que no haya una igual acá, ni una igual acá. Tengo rato en hacer construojo ya. Sí, a lo manitas. Qué locura cómo ha empezado este día. Me topé con la gente increíble, buena actitud para trabajar. Una gente especial, de verdad. Cómo empezó el día con la americana súper brava porque le trajeron el ladrillo que no era. Aquí está la situación. Se suponía que el día ya había terminado. Y apenas son las 11 y 15 de la mañana. Obviamente yo estaba triste porque vine de una hora y media y no quería perder mi día de trabajo. Pero aquí está la situación. Lo que pasa es que la dueña de la casa nos pidió que por favor le termináramos el trabajo hoy. Así que quiere recoger todo el material como a 45 minutos. Yo obviamente venía con toda la intención de darle al brete, pero no se puede trabajar tanto. ¿Por qué? Porque somos muchos hombres trabajando. Eso significa que cuando usted se lleva un carretillo, hay otros 6 llevando carretillos y terminamos el trabajo de llevar el carretillo. Así que como éramos tantos, terminamos muy rápido, nos tomamos un café y frenamos porque, como vieron, no era ladrillo que ella quería. Todo esto fue el ladrillo que al principio, cuando vimos al americano un toque brava, dijo que no quería. Así que sin más, vamos a descargarlo aquí donde está toda esta parte de ladrillo y todo. Vamos a ver qué pasa después. Con suerte, siempre llevando una cosa a la vez. Cuando usted está trabajando en construcción, el gimnasio, olvídese, esta vara es puro block, block, block. El más que lleva un día trabajando, literalmente. El mejor sexo. Sexo, se lo juro, ¿no? Pero fue cuando decidí, mi jefa me dijo, el beso negro, y marico. Epa. Le recomiendo a todos. El beso negro, tu no, mujer, ¿no? No, pero yo creo que el que hizo es con una mujer, porque con los hombres casi no le gustó. Sí. No, porque ya es otro tema. Eso salió de Cuba, el cubano. Epa. Mucho beso negro. Usted no, jefe, usted no le gusta el marico. No le gusta la marihuana. ¿Quién me gusta para mí? ¿Cuál es el rollo? Negociar con ella. Ok. Pero menos consumirla. Opa. Llevo literalmente medio día. Ojo como tengo las manos. Eso obviamente es por falta de costumbre, falta no estar trabajando en cosas de construcción. Pero es de valorar 100% las personas que tienen un trabajo de 8, 10, 12 horas todos los días haciendo esto. Se pueden imaginar que literalmente solo es moviendo ladrillo. Y ya obviamente de no tener la costumbre se lastiman. Así que uno siempre tiene que estar consciente de dónde está y darse cuenta de que a veces uno puede ser malagradecido. O no ser tan idiota y comprarse guantes y ya. No, hombre, pero ya, se fue. Los Vengadores nos la pelan completamente. ¿Cómo lo vio, jefe? Eso quedó bueno. ¿Qué? ¿Qué? Ah? ¿Tú de qué país eres, mi pana? Costa Rica. Tú eres de la gente que los Nava. Exacto, claro, sí. Bueno, entonces básicamente hoy tuvimos que volver al material, todo normal. Pero un día para olvido, pero esto así es. Estas son las consecuencias, las responsabilidades, las obligaciones que conlleva cuando tratas de ser tu propio jefe, cuando tratas de emprender más que todo, ¿me entiendes? Uh-huh. No es fácil, pero al final del día vale la pena, ¿me entiendes? Te debe mantener el principio de que el cliente tiene que ser feliz y que tiene la razón. Claro. A veces hay contratiempos, falta de comunicación, errores de la factoría, te dan el producto que no es, te dan el material que no es. La diferencia de un color hace que todo funcione o que no funcione. Pero al final del día, cuando haces y te empeñas en hacer un trabajo bien hecho y en complacer al dueño de la casa, tienes que asegurarte de conservar una buena relación. Porque tú llegas a un lugar, haces un trabajo y no se termina allí. Ellos te llaman después, con el periodo de un tiempo, 6 meses, 1 año, para hacer mantenimiento, para hacer reparación. Entonces, claro, el cliente lo debes mantener siempre, siempre contento, feliz, satisfecho. Este es el producto final, ya sea en un patio, en una piscina, y ya sea en un driveway, por ejemplo, donde parquean los carros. Mm. Este trabajo fue hecho hace más de 1 año y medio. Esta es la parte importante porque esta es la parte del canal que yo vine a mostrar. Obviamente pasó lo que tenía que pasar, pero eso no importa, lo de menos. ¿Cuánto puede ganar el canal inicial? La tarifa para comenzar son $100. $100 el día. Sepa o no sepa, pero tú sabes que vas a nada más a ser ayudante, a andar con una carreta, a andar con una pala, a jalar material y a limpiar. Ya tengo un conocimiento poco más del básico. No soy el que sabe hacer todo, el pero... El maestro, aquí se llama maestro de obra. Ahí ya me puedo ganar 150 tal vez el día. No, no más, tú vas a ganar más. Esto empieza de $100 y termina al tope a 300.
Wow. Ya no hay más. De $300 ya te vas a quedar estancado. Entonces ya estás listo para el próximo, para el próximo paso. Y el próximo paso es lo tuyo, comprar tu herramienta. Qué buenas palabras. Qué buenas. La oportunidad está aquí para todo. No es fácil, es trabajo fuerte, estás afuera todo el tiempo. La temperatura aquí en el verano te alcanza hasta 105, 110 grados. Y en el concreto se pone más caliente. Te estoy diciendo. Uh-huh. Pero te digo, la verdad que para emprender la oportunidad está para todos. Está muy bueno esto que dijimos, sabiendo también que Florida es un estado que es un poco más barato que los otros, y que ganar 300 al día, estamos diciendo que si trabajamos los 5 días de la semana, y gente que trabaja 6, estamos dándole a 1,500. 1,800. Sí. Ponle $2,000, porque cada vez que vas hay gente muy, muy agradecida que te gratifica. We went to download another work. To another job and work. No, no, all the bricks that you had before in here, that didn't work, they couldn't bring it back to the, I don't know where they got it, any shop or whatever. So they needed to bring it back to his place because probably he gonna use it in another job. So he went like 2 hours away to get more bricks. It's all lies. He can't keep his life straight. Then he called me and he said, well, they're not gonna be able to come back today. They'll try to finish it tomorrow. I said, no, they will come back. They will come back, they will finish. And he said, well, I don't have enough people. And I said, you had 7 people. He said, that's impossible. I said, there were 7 people at my house working this morning. And he said, no, I only have 3 employees. There couldn't be more than 3 people at your house. I said, you better come here with your own eyes, mister, because I gave 7 cups of coffee to 7 men. 7 men were working. I don't like people lying to me. I get what you're saying, for real. Like, I can't say anything bad, but I can't give you the right because it's something that I wouldn't like to. I don't want to lie to you because I don't know anything about these kind of jobs, but I'm going to tell you that what I heard is that that's not going to take so much time because there's a lot of men in here. You can tell the difference. You mean the color, right? Yeah. Or the shape? What you mean? The color. See, these are... Dile que la mezcla del... That's not the same thing. That's a different. This is a different product. This is not this. El color de la paleta es todo, pero no todo el ladrillo le va a salir el mismo color porque es una combinación. Well, basically, what he's saying, any of the palettes gonna have all the bricks in the same color because it's a combination of materials. So basically, like his rocks, probably one gonna look brighter or darker than other ones because it's how the palettes are. Some of the trim pieces, I think, are that other, they're the other product. They put some of these from the bad ones that you guys had to take back. ¿Entendió? Es de que ustedes pusieron, o sea, dicen, o sea, yo... Sí, 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 supone que le metimos de otro ladrillo, pero no. Sí, como que le pusieron del pasado. No. Se está poniendo difícil eso. Podemos tener un error, porque como que ellos cargaron lo cargaron a mano. No sabemos. They say like hung open because. I did. I asked him to come out here. I asked him to come here. Le vamos a cambiar todo lo que no le guste, siempre lo vamos a dejar que quede. Hey, he said like whatever you don't like, they're gonna make it good for you. Thank you. Yeah. What I'm saying, like whatever thing that you need, I'm gonna help you, and whatever thing they want to need to say to you, I'm gonna probably come bother you and say no problem. My friend, this couple right here that lives next door, the Colombian, says that this would have never happened to her. because she's Hispanic, and I was told Thursday, and it would be done completely Thursday. Well, you guys came, you for sure. Here all day Thursday. They could have done a lot more work, but they didn't have the supplies they needed. So then you're back today, Friday. And again, it can't be, this was supposed to be finished Wednesday. I'm in your side right now, 100%. I see what you meant. But I kind of think too, like, the guys, really, they have a boss too. So they kind of need to dance with his music. Absolutely. I want to say from my side, I don't think it's their fault because they need another. None of theirs. So let's wait for them, right? Thank you. Thanks. Explain to those guys because they can't understand me. But when you stand in my house and you look out, you'll see the correct papers have a distinct pattern on the top and colors.
Some of the pieces that they put in there don't have that same pattern color. You want me to tell them to stop right now? I think they're changing it already because they know it was wrong. So you can't just throw in different ones because it shows up. You might think it doesn't make a difference, but it does. No. Like I said, like from my point of view, it's like... You're just a communicator. Yeah. I got it. Se estaba quemando una birrita. Siento que estoy como en un reality show, se lo juro, no lo puedo creer. O sea, vamos a ver, sí lo puedo creer. No está pasando nada del otro mundo. Estamos viviendo en un momento donde no hay una buena comunicación entre el jefe y la dueña de la casa que quiere que le hagan un trabajo. Ella está muy brava y obviamente yo, que soy el único que habla inglés, estoy pagando todos los planes. No los estoy pagando, pero claro, ya se está descargando conmigo. No quiero ponerme ni en el lado 1 ni en el lado 2, porque en el lado 1 estoy muy agradecido porque me abrieron las puertas de venir a trabajar aquí. De verdad es una locura, me arroparon esta gente para trabajar el primer día como si me conocieran de hace años, y eso lo valoro mucho. Por otro lado, también entiendo a la dueña de la casa, sabiendo que está inconforme con algo que le están haciendo, un trabajo por el que posiblemente ella está pagando mucho dinero. Soy creyente que todo esto se puede resolver, pero en este momento van a ser las 6 de la noche y se vienen las horas oscuras, se complica. Nos vemos en un ratito. Ni la Rosa de Guadalupe tiene estas cosas. Hey, sin material, ¿qué se hace? No, pero es que lo que pasa es que mi hijo confió en que Dilber vino a hacerle estimar. La señora le dijo qué material quería. Bueno, entonces, y él confirmó, hizo todas las medidas, hizo todo. Entonces, nosotros venimos a trabajar, a poner el ladrillo, ¿no? Ajá, y él falla con el ladrillo, con lo que le pidió la señora. Y ahora, quien va a ser afectado es mi hijo. ¿Qué está haciendo con tanta gente? Dilber llevando 3 personas. Grabando un video. Son 3, somos 4 personas. No, porque no llevaron a nosotros a cargarse el ladrillo. Y lo traemos y estamos trabajando, ¿no? Claro, no. ¿Qué lo estamos haciendo nosotros? Nada andamos haciendo. Al final de los errores hay que reírse, porque ya no, ¿qué se puede hacer? Un error es un error y ya, nos fuimos. Pero tienen que aprender. Claro. Es que uno viejo ya cuando hace algo tiene que hacerlo bien hecho. ¿Qué edad tiene usted, jefe? 61. 71. ¿Y toda la vida trabajando aquí en Estados Unidos? Antes estuve 10 años. ¿Se devolvió y después sí, volvió? Sí, me fui para allá, estuve 7 años en Honduras. Esta de aquí no me gusta. ¿Le gusta Honduras? A mí me gusta, yo soy feliz allá. Yo soy feliz en Honduras. Allá como mi comida, ando en mi país que nadie me anda molestando. Gracias a Dios, mi carterita siempre estaba con 10,000, 20,000 pesos en mi cartera. ¿Qué? Yo le invitaba a chelas a quien quisiera. ¿Cuántos son 20 mil pesos en dólares? $1,000. ¡Ay, ay, ay, jefe! ¡Qué lindo! ¿Se quisiera volver usted, jefe? Yo sí me voy. Ya me voy a ir. ¿Ahorita se va? Ya me voy a ir, sí. ¿Y se va en avión? Sí. Ok, sí, nada más agarrar una vuelta. Sí, en avión. Estados Unidos es para el joven. Para una persona que quiere, tiene una visión, qué quiere hacer en su futuro. ¿Y qué quiere ser? Pero yo que ya gasté todas mis fuerzas, ya crié a mis hijos, garruchando, los crié allá y como los tengo ahí. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí matándome con esas carretas de arena, carretas de ladrillo? ¿Qué estoy haciendo aquí? No, no, nada. Yo solamente dispongo con 50,000 pesos que ando en mi cartera. Yo compro una vaca y ahí me gané 3,000 y ahí me voy, compro unos 5 chivos y me gané otros. Ahí voy. A pura ganadería. A pura. Y no me ando molestando, y aquí, aunque ande trabajando con mis hijos. Sí, sí, pero sí. Pero soy chalán, ¿no? Sí. Soy chalán. Dice que hay que buscar la felicidad siempre. No, yo ya no quiero... Lo que no hice joven ya no voy a ser viejo. ¿Para qué? Quiero vivir mis últimos días, pero feliz. Ah, jefe, no diga eso, queda rato todavía para la fiesta. No, hombre. Claro que queda, mire, fiesta. De 60 años para allá, mire. Pero 60 años uno todavía se echa un baile. Claro. ¿Será? Claro. Ey, ¿no se anda tomando una birrita de vez en cuando usted? ¿Cuánto tienes? Yo tengo 24. Ay, te está chamando. Sí, pero no... Y yo me casé de 28. Tengo 5 hijos con mi esposa. Son 5 ellos. Y tengo otro así de matocho. Y ahorita que me fui de aquí para allá, pegué otra niña. ¡Epa! Sí. Anda pegando todavía, flaca, sí, flaca, no, flaca, flaca. Quiero. Mire, el viejo mientras lo logre disparar adentro, se pagó el hijo, ay, Dios. Jefecito, yo me despido. ¿Ya? Sí. Adiós.
Te cuida muchísimo, flaco. Dale. Un placer, yo más. Igualmente. Estamos hablando. Dale, Cuba. Le deseo lo mejor, yo. Dale, papi. Este video está terminando de una manera totalmente inesperada, pero también real, porque son cosas que pueden pasar en cualquier momento de la vida. A veces, aunque se planeen las cosas, esta es la vida real. Las cosas salen bien o salen mal. Y esto también es parte de esta serie que queremos hacer, mostrar la realidad dentro de un trabajo. Usted que está viéndome desde el otro lado de su casa sabe que hay cosas buenas, cosas malas, días increíbles, días regulares. Lamentablemente hoy, que queríamos mostrar el trabajo desde adentro, nos tocó uno de esos días que no son tan buenos, donde nos llevamos unas pequeñitas heridas de guerra, que eso lo mínimo, la verdad. Pero aunque sea, logramos enseñarles cuál era la idea del trabajo. Me hubiera encantado cortar con sierra, acomodar los bloques, utilizar la mezcla para el concreto, pero el sol se va, se hace tarde en el residencial y ya no se puede trabajar más con maquinaria. Este video, más que un día trabajando, que realmente fue un día trabajando, aprendimos cuánto se ganaba, cuánto podíamos ganar por un día completamente trabajando en esto. Aprendimos cuáles son los básicos del trabajo también, pero lo que más aprendimos o lo que vimos realmente es el ambiente y la forma de pensar de las personas que están trabajando acá. Es muy bonito volver a estar en estos ambientes donde muchísimas veces es un ambiente alegre, es una locura, y en donde también estamos conviviendo con situaciones que son a veces un poco hostiles y se pone la situación un poco de uñas, como se dice en Costa Rica. Si hubiéramos querido que el día fuera así, no sale así ni vacilando. Quedémonos con lo bueno, quedémonos con las buenas partes del video, de las partes que nos dieron risa, y de lo malo, nada, tal cual sucede, va a pasar. Así que tal cual, vayan a suscribirse, que posiblemente la otra semana se sigue la serie. Déjenme en los comentarios qué piensan, qué les gustaría que hiciéramos en el siguiente episodio, y atentos porque nos vemos pronto. ¡Chao!